Dale, 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 dale. ¿Quién arranca? Ok, beatbox. Vamos. Yo, 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 yo. Hey, imposible que zafes, nigga. Este se vuelve loco con cafeína. Son traje rima, quieren hacerlo conmigo. Me parece que ya te asesinan. Va con vaselina, hermano, la verdad que yo lo traje rima. Vos sos de clase, pero esos colores representan solo a Argentina. Esto no. Medio forzado, medio maduro todavía está. Te gano un rookie, fucking stupid, rupi. Querés hacerlo, te gano esto en tutti frutti. Soy piloto de una moto con motor Suzuki. Querés hacerlo conmigo, ritmo con estilo de fusil, hermano. Sos como Snoopy, bien la pierna de un Pokémon. Tecniqueado. Alucinógeno, siempre la gente patógeno. Querés hacerlo confío como Voldemort. Yo evoluciono, bobo, la verdad que yo te lo controlo. Porque siempre yo mejoro, no me deterioro. En el tiempo ya soy próspero. Las famosas esdrújulas de réplica. Siempre con todos los kilómetros. Este quiere hacerlo, se te acaba todo el tiempo en el cronómetro. No para. Días ni una rima con esa terminación, bobo. Así que yo te controlo, bobo. Flow, pero yo soy el fenómeno. Tremendo minuto de rap. Claro, te lo rimo en el momento. La glutino lo siento. Hermano, así como vengo con el flow, ya creciendo. Si te dan miedo parques de diversiones, ¿qué te esperas del estanque lleno de tiburones hambrientos? Tremenda técnica. Parque de diversiones, tremendo. En el tiburón ambiente. Atención a este minuto que de Duki. Que me hayas dado movimiento. Ey, si hace dos o tres barras estabas al 100%. ¿Qué pasó? ¿No aguantaste el nivel? ¿No pudiste ser un jugador experto? Ey, pasa negro, peso pesado y encima neto. Somos raperos que estamos mutando. Eso te lleva a ser completo. No decir que sos completo y dejar de transmutar. Porque estabas en tu zona de confort y no querés cambiar el lugar. Buenas. Ey, clan, no sos el mismo Luca que iba plaza por plaza. Porque sabes lo que es la comodidad de tener algo bueno en casa. Y te felicito, te lo mereces, quizás tuviste mala vida. Pero no por eso después me la vengas a fakear con las rimas. Y sí, no tengo terminación porque mi flow no termina. Tremendo. Ey, es una losa negra, pesta la vecina. Son paredes con resina, son las rimas asesinas. No estoy robando nada, estoy forrado como Cristina. No le metí al país, pero me fui por la banquina. Tremendo, amigos. Otro lado, donde nadie me conoce. Vos estás con los mismos de antes y ellos a vos te los... Ay, es una pena cómo cambia la terminación y se traba en la última. Cuando pasa a conocen y venía con Ina, perfecto. Todo lo de Cristina, la banquina es épico. Es casi una declaración de Duki. Es tremendo lo que hace Duki en ese minuto. Te voy a explicar una cosa, pedazo de pelotudo. Igual de pelotudito él, eso seguro que no lo dudo. Ey, si quieres algo yo te ayudo para que te sientas mejor. No estoy en confort, pero vos estás compitiendo con un Fórmula 1. Te grigueando, claro. La velocidad, la ferocidad, yo traigo la calidad. Usted es la copia, papá. Yo la utopía, pero es imposible de llegar. Vos empezás a despegar. Yo con mi junta, ¿quiénes son los jurados? Empecé a madurar. Esa no la entendí. Soy tu rancho, papa. Ya ha llegado, vuelto y papa. A volarte por la chapa. ¿Qué te pensás que no quiero bardear? Si por más que tengo otro puesto, yo sé que eres uno de mis hijos. Uno de millones, va. De trillones, corrijo. Este puto lugar le debe algo a Lucas. Tremendo. Y es que yo vine antes de que vos tengas peluca. Así que no sea maleducado, no quiera tocarme a mí la nuca. Putita. Este es bárbara. No sos ni la mitad. Yo soy como anfetamina y vos sos como un tic-tac. Es algo diferente. Yo tengo doble. No sé si hay tic-tac fuera de Argentina. Quizás sí, estoy explicando esto al pedo, pero tic-tac es una, son unas pastillitas que vienen en un paquete chiquitito. Entonces, bueno, lo compara y dice, yo soy como anfetamina y vos como un tic-tac. O sea, algo totalmente superficial y que no hace ningún tipo de efecto grande como una anfetamina, que es una droga fuerte. Seguimos. ¡De frente! Nosotros exponentes, vos solo un oponente. Muy buen minuto. ¡Ey, tonto, también. Callate si lo tenés al lado a Justin Bieber! Este tonto no sabe para ir, nunca se decide que yo soy su hijo. Entonces el padre de este hijo vive porque tiene que festejar los logros que el padre no consigue. Tonto, que lo que digo, soy un druida. Fuck groupie, fuck stupid. Me fumo un lucky. Deja de hacerte langas y seguir llorando con el muñeco Chucky. Tanto, vos no te pases de mambo. Que cuando yo pelo la gaber, el clan es el primero en irse correteando. Porque siempre que entra me está buscando. Te saco la corona porque hace tiempo que te está pesando. Ya no sos el mismo, primero el vence, después el tucu, tu culo no se convence. Parece que todo lo vence. Este tonto piensa, quiere que ustedes piensen. Tu cuerpo sin dientes lo van a encontrar dentro del forense. Re hardcore. ¿Vos quién sos?
tu cara te reís. Y esos dientes, ¿dónde están? No lo encuentro infeliz. ¿Dónde él está infeliz? No tenía droga, lo picaste y te lo mataste por la nariz. Es un buen minuto de los cuatro. Quizás MKS hace el minuto más flojo de los cuatro, siento, y Duki quizás el mejor. Clan cerca de Duki, un poquito más abajo, y réplica por debajo, o cerca de Clan también, porque tira hace todo ese minuto de brújula que es muy bueno también. Tercera vez. Creo que es una réplica que está bien. Final. Terrible final del quinto escalón. Jurado honorable, a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, Ortelli vota a réplica y Clan. Quizá no me parece que estén todos mal. ¿Cuatro? Porque el minuto de MKS fue el más flojo, pero el minuto de Duki a mí me parece brillante. Me cuesta hacer perder un equipo que tuvo el minuto de Duki. Esto es lo difícil de los dos versus dos a veces. Tenés que hacer promedios del equipo entre los dos, es complicado. Vamos a ver cómo lo resuelven en Pangea. Seguro van a haber batallas polémicas. Vamos. O el jurado va a tener este conflicto. De MC que hace minutos buenísimos, o tiene un desempeño buenísimo y su compañero no tanto. Gracias. 4x4 final, se terminaba acá. Me siento despierto cuando estoy en evento. Quiero la money, sonar en concierto. Con mi brother consiento. Estar metido en aviones, asiento. Quiero tener papeles, lo siento. Viendo todo violeta, lo siento. Ahora estos dos se van a ir muertos. Ya no queda más nada que resto. Y lo logró. Solo rimo. Tengo buen estilo, todo lo aglutino. Lo predijo, con la mano un vino. Quieren hacerlo conmigo, lo rimo al vino. Hermano, la verdad que yo soy andino. Le tengo miedo a Chungi. Es verdad, amigo. Porque tengo miedo que en la cultura algún toy juguete sea falso conmigo. Buenísimo. Falso con vos. Al final me di cuenta, Clan, que sos puro chamucho. Porque le decís a la gente que vos sos vos, pero yo creo que no somos y por eso yo lo intuyo. Está diciendo a la gente teniendo cosas con mucho orgullo, que quiere ganar la batalla hablando de un tema que ni siquiera es tuyo. Yo, bajaste el nivel, claro. Hijo de puta, te la voy a romper. Y es que en realidad este novato todavía tiene mucho que aprender. Te voy a romper la 100, toma 100, te lo lamento. Es la diferencia, tal vez no estás conmigo, no te va a salvar mi nivel. Tu nivel. Como rima con la parte de la mitad de la palabra. Me dejo subir para que vos te entiendas que ahora es la hora de que vos te asustes. Hijo de puta, aunque no te guste. Vine a tranquilo a montar este estilo. Que puede matar a los dos sabiendo que cuando entra a la base es seguro asesino. Seguro asesino. Todas las rimas son asesinas. Hablas de temas, decís que sos real, no hiciste un tema en toda tu vida. Ahora que sos rapero, solo batallero. Pura iniciativa. Hermano, la verdad que yo conservo, me enermo, quiebro, muerdo cual caníbal. ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés? Si yo no hice un tema, enano, ¿vos qué sabés? ¿Qué hablas sin saber? Yo no lo puedo entender. Y es lo que dice, vos no te compares. Con lo hacemos bien. Manejamos, ganamos partidas de ajedrez. Y si vos no cachaste un tema mío, es porque sos muy bueno, enano, y no te lo mereces. Cállate la boca, pedazo de demente. Los únicos que pueden hablar de algo son de flows y dientes. Se ve que no valoran al que tienen en el presente. Solo resinan sus barras porque con su corazón no es suficiente. Buena. Estás diciendo cualquiera, no sos un exponente. Ni siquiera me podés mostrar algo de rap real en el frente. Hay que decir que no hizo un tema en su vida. Tarado, si tiene las mejores rimas. Cuando él lo sacó no sabía si vos tenías pito o vagina. No sabía si tenía pito o vagina. Tengo la rima, quieren hacerlo, no ganan. Todas las rimas capitanas, también son guardianas. Ey, tengo la rapidez, fluidez de Michael Phelps con patas de rana. Tiro eso. Dale, amigo, ajedrez, vos sos... Ey, me tronas en su... Le tiran un encendedor a Duki. Parte de las cosas que pasaban que hacían que nos planteemos dejar de hacer el quinto. Era demasiada gente que no tenía, que no podíamos controlar ni cuidar. Falta rato, no sean gato, que ya tengo a estos corderos al plato, que yo los mato, yo los arrebato, los ganos yo los dibujo son garapatos, y este tonto parece que no quieren que gane, no ganan al rato, tus fanes le tiran cosas porque saben que Clash ya está en cuatro. Nos falta el respeto, me oyó. Y el encendedor hizo producir este momento mágico. Nos falta el respeto, me oyó. Nos falta el respeto, me oyó. Que el único que maltrata a este puto esta noche soy yo. Y explotó todo el lugar. Es increíble cómo en esos 6-7 meses de anfiteatro hubo tantos punchlines de estos. De Clan, uno de los que más hizo, pero hubo de Replic, de Trueno, de Dani, de MKS también. Es increíble lo que pasó en esos 7 meses, chicos. Realmente la energía que se bebía y
los punchlines icónicos y cómo la gente conectaba con los MCs es algo que no se había visto hasta el momento y no se volvió a ver y no creo que se vuelva a ver. Agradezco haber sido parte, la verdad. Un momento mágico del freestyle callejero. Juro que lo mato. Primero osa defenderme. Después usa lo novato para apoyar lo que recién había sido un maltrato. Había sido un maltrato, gato. La verdad que yo te mato. Este quiere hacerlo conmigo. Lo rimo y no de anonimato. Mi rap se fomenta y te ahuyenta porque sos un demente. Maltratalo todo lo que quieras. No te olvides de mí. Tenemos cuentas pendientes. Ya el equipo de Gran Réplica estaba por encima. Cuenta pendiente con quién. Si te crucé una sola vez en semifinal, enano puto, y te gané re bien. Y vos me parece una desgracia. El clan lleva 6 años, me oyó 3 veces. Luchito, gran hemorragia. Buena. Debería haber entrado de una, clan ahí. Y dice así. Algún día vas a cansarte de devorarme todo el pito. Voy a ser siempre tu padre, por favor, te lo repito. Hijo de puta, vos te le va, tú le ves, te lo exijo. Vos no tenés ni un tema, yo tengo 9 chicos, no soy Luchito, pero gana Luchito. Hey, no sé lo que dijiste, en tu vida podría ser un rapero. ¿Cuántos temas? 90 tenés y ninguno estuvieron buenos. ¿Por qué? Porque no le das al arte, no sabes lo que es música ni tenés buen oído. Lamentablemente la carrera del arte está jodido. Estás jodido, vos estás mal. Lo rimo, amigo, soy primordial. ¿Querés hacerlo en la instrumental? Como te parto, hermano, vos necesitas un manual. Me ganaste en la semifinal, hermano, por eso te voy a felicitar. ¿De qué sirvió? Mi compañero te partió en medio en la final. Concuerda el tarado, no concuerda el tarado. No concuerda el tarado. Ya estamos como en la resaca de la batalla, estaba terminada para mí. Vos tenés mucho tema, no me importa que hables, tarado. Papá me decía de chico, antes de hablar mierda, quédate callado. Mierda, quédate callado. Entonces, ¿para qué hablas al pedo si estás siendo cuadrado? Vos hablas de los de misión en todos lados, porque estamos en la era de los clones, pero los reales todavía seguimos acá parados. Muy buena, claro, continuando. Tarado, los clones son tuyos, yo solo suelto buenos versos improvisados. Si soy más rapa que todos esos fecas que buscan tapa. Ey, quiero sonar bien, quiero ser leyenda como Big Papa. Quieres ser eso, siempre lo decís, pero no lo vas a tapa. Lograr nunca, te afronto. Terminaría siendo tapa de la rola. Pero me parece que yo ya te rompo, lo compongo. Todo lo que te dijo tu viejo, quedarse callado, tonto. Si en vez de hablar mierda, quédate callado, no hables ahora, hacerlo loco. Yo no me voy a callar, señorita, que lo que todo no sabe lo que imita, quiere que yo lo derrita. Tienes que replicar, nene, querida señorita. Y este tonto me irrita, vos decir que ser el mejor del mundo se le complica. No lo logra el que se limita. ¿No terminamos? Puchita. Nunca lo va a lograr el que se limita. Tenés la razón, en eso lo aceptó Termita. Por eso es que siempre voy a ganarte y eso es lo que a vos te irrita. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Es larga, pero vale la pena para mí esta batalla. Antes de salir, esperemos que los de afuera se corran. No vengan para el centro porque va a ser un quilombo. No vengan para el centro, bro. Ey, recojamos los envases que hay en el piso. Cuidamos el lugar. El quinto escalón, el final. Gran Gran Replic, sí. Era un caos eso. Terminamos agotados, la verdad. Era un equipo enorme que trabajaba. Estaban Fosh, Tincho, Aldito, Egno. Estoy nombrando a los que por ahí se veían un poco menos. Obviamente Alejo, Mufasa, yo, Daro. Y me estoy quedando afuera gente. Tati también, que hosteaba. Estábamos todos a full. Juan Medina. Armando a pulmón desde las 2 de la tarde, organizándonos. Habían 3 rondas clasificatorias. Alguien que se quedaba en el anfiteatro haciendo el lugar para que no invada toda la gente el lugar. O sea, tenemos que juntar 9 jurados, 3 hosts, alguien que se quede en el anfiteatro. Digo, éramos un montón, una familia enorme que obviamente lo hacíamos todos porque amábamos el quinto y lo que estábamos generando y armando y nada más que eso. Pero bueno, lamentablemente no pudimos volver a hacer el quinto de forma así orgánica, con beatbox y demás. Hubo que pasar el escenario, que fue muy resistido al principio. Se habló de si seguía siendo under o no y demás discusiones que yo creo que no tienen mucho sentido. Y hoy por hoy creo que ya todos aceptaron el escenario. Ya nadie extraña, más allá de todo lo bueno que nos dio, digamos, nadie
pide que las batallas vuelvan a ser en plaza. Y creo que se terminó de dar esa profesionalización, tanto en los MCs que se adaptaron y empezaron a dar muy buen nivel y a entender cómo se rapea con un micrófono en un escenario para mucha más gente de una manera mucho más ordenada que lo que era este caos. Y también para los fanáticos y los espectadores que empezaron a entender qué esperar de otro tipo de batallas, con otros contenidos también. MCs que empezaron a cambiar el contenido de sus batallas, empezaron a usar las temáticas, aparece FMS y aparece la verdadera profesionalización del freestyle. Súper empujada, yo creo, por todo lo que generó el Quinto Escalón, obviamente, y toda esa gente que empezó a conocer el freestyle gracias al Quinto Escalón y a divertirse viendo una batalla. Y ahora sí estamos los que realmente amamos esa disciplina y nos interesa analizarla, entenderla y desmenuzarla al máximo, y esperamos cada día ver a MCs haciendo algo todavía mejor y que todo evolucione cada vez más. Espero que hayan disfrutado este repaso de esta batalla del Quinto Escalón. Para mí, mi batalla favorita, la que más disfruto ver, más allá del nivel de los MCs, que es muy bueno, quizás alguien pueda discutir, tal batalla tiene mejores minutos, tal batalla de lo demás. Esta es la que yo más disfruto ver porque siento que no solo dan un gran nivel los cuatro, sino que están también retratados en un momento clave de la historia del freestyle, y en ese punto culmine entre el final de una era supermasiva, pero si se quiere, bueno, under y amateur, dando el paso hacia lo que fue la profesionalización del freestyle y ese año de transición, al menos acá en Argentina, que fue el 2017 y principio del 2018, hasta que llegó la FMS y el público argentino volvió a entender la batalla de freestyle y a disfrutarla de vuelta. Suscríbanse si no están suscriptos, es muy fácil, le dan al botón de suscribir acá abajo, es muy 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 sencillo. Denle like si les gustó, comenten lo que quieran y nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme, adiós.